cambio de la matriz productiva es probablemente el desafío más importante que se haya planteado el país en toda su historia. Significa un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, y son cada vez más las empresas ecuatorianas que se suman a este cambio. El vicepresidente Jorge Glass conoció el desarrollo de varias industrias nacionales que le apuestan al cambio de la matriz productiva y son generadoras de crecimiento económico, social y productivo. Como empresas que aprovechan los desechos para producir cosas nuevas, con innovación y responsabilidad ambiental, se utiliza la chatarra para fabricar materiales para la construcción y hacer tela de jean a base del reciclado de botellas de plástico, reduciendo el impacto ambiental y disminuyendo importaciones. También visitó y conoció de primera mano a empresas que apuestan por el valor agregado, la innovación y comercialización de la producción generada por los pequeños productores, quienes gracias al apoyo de estas organizaciones ahora pueden exportar su producción a mercados como Estados Unidos, Europa, Medio Oriente o Asia. Empresas que innovan en sus procesos y que sus productos finales también fueron parte de Ecuador Produce. El vicepresidente Jorge Glass visitó emprendimientos que logran transformar la industria del pescado en industria alimenticia con alto valor agregado y empresas del área textil que son pilares fundamentales para el fortalecimiento de la economía al sustituir importaciones produciendo con calidad reconocida a nivel mundial. Producir más, producir mejor y producir cosas distintas son los tres pilares del cambio de la matriz productiva que le permitirán al Ecuador dejar de ser un país dependiente de sus materias primas para convertirse en una economía que genere valor agregado a su producción.